Buenas noches a todos, soy Martillo de Dios y esta noche traigo Final Fight. Este es un reto, ¿de acuerdo? Es un reto muy sencillo que os lo voy a contar ahora mismo. El reto consiste en pasarse el primer boss en cualquiera de las versiones de Final Fight, ya sea para Game Boy Advance, NES, Super NES, la Arcade, que es la que voy a jugar yo. Me da igual, incluso cualquiera de las secuelas. La cuestión es jugar al Final Fight, que es un histórico del mundo del videojuego. Este juego salió en el año 1989 con la aparición de la placa CSP1 o C. Sí, creo que es CSP1 o CPS1 de Capcom, que era, bueno, una evolución en el hardware del mundo arcade, ¿vale? Y fue una revolución. De luego aparecieron otros juegos similares y, bueno, yo creo que ya conocéis más o menos de qué van. De qué va este juego. Es el típico beat'em up, o como se diga en inglés, beat'em up, ¿vale? Y el propósito del reto es, aparte de enseñaros el reto, mi reto, que va a ser muy sencillito, no importa, podéis morir las veces que sea necesario, simplemente pasaros el primer boss, ¿vale? Podéis utilizar las habilidades especiales del personaje que elijáis, no importa el personaje, o sea, eso a vuestra elección. Simplemente es que lo juguéis, hagáis comunidad, compartáis, y lo que siempre intento, digamos, promover en la comunidad de YouTube, ¿no? Después del reto, veréis que he hecho un review de varias versiones del juego, más o menos rápido, 1 minuto aproximadamente por cada versión. He jugado a 5 o 6. Espero que os guste, me ha llevado un trabajo inmenso, además con los medios que tengo, pues más todavía. Y creo que no me voy a liar más y voy a darle aquí al tema. No sé qué personaje elegir, vamos a darle al 5. Vamos a poner unos créditos por si moriré, ¿vale? No importa tampoco la dificultad. No sé qué personaje elegir, Wii con su velocidad, Cody con su equilibrio entre velocidad y fuerza, o Agar, que ya sabéis que es el alcalde de Metro City, que está luchando contra los malos malotes. Bueno, que el juego básicamente consiste en eso, que el alcalde de Agar se pone duro para quitar el crimen de las calles y secuestran a su hija, ¿vale? Con lo cual, que si no me equivoco es la novia de... Lo diré. De Cody. Y bueno, pues entre los tres personajes, pues lo que vamos a hacer es limpiar las calles de todo mal, ¿vale? He cogido a Gar, iba a coger a Cod, pero no importa, ¿eh? Ya os digo que la cuestión es jugar, ¿vale? Entonces, el primer malo malote de este juego es el Damned, que parece un jamaicano loco, ¿vale? Que va hasta atrás de sustancias psicotrópicas. Y así de sencillo, ¿eh? Vamos a ver si soy capaz de este pega duro, pero es bastante lento, es un personaje que, bueno, es un poco... ¡Oh! No, me van a dar. ¡Oh! Podemos utilizar las habilidades, que es el molinillo, este de la muerte. Vale. Otra de las cosas, de las particularidades que tenía este personaje, que si os fijáis, tanto Agar como Wii no son capaces de dar puñaladas, ¿vale? Solo pueden lanzar el cuchillo. Cody sí que puede coger los cuchillos, dar puñaladas con ellos y lanzarlos, ¿vale? Esta es una de las cosas curiosas, ¿vale? Luego también sabéis que muchos de estos personajes han ido apareciendo en las versiones de Street Fighter Alpha, en fin, están por todos los sitios, ¿vale? Al final se hicieron míticos. Toma, toma el calvo, vamos a darle. Ven aquí. Toma, y toma, y... Vale. Pues pensaba que me iba a costar más con este personaje, pero bueno, parece ser que lo tenemos bastante fácil. No importa la puntuación. ¿Dónde va? ¿Dónde va? El motivado. Claro, el gordete motivado. Le hemos dado lo suyo y vamos a ir a otra cosa mariposa. Vamos a ver, aquí estaba el pollo. Solía salir una katana, pero creo que sale cuando estás utilizando tanto a Cody como a Wii o Guy. Es que no, realmente no sé cómo se dice. Creo que se dice Guy en inglés. ¿Vale? Que ese era el sparring de Cody. O sea, Guy era el que le ayudaba a entrenar a Cody en sus artes marciales, ¿vale? Realmente es lo que... Ahora me envía a todo... ¡Hola! No, no, vale. El molinillo a tiempo. No, se me ha troleado. Bueno, estoy que me salgo. Vamos a ver. Me lo he pasado, he estado jugando estos días atrás, claro, como he estado jugando a todas las versiones que luego veréis, me he pasado el juego con la de arcade y el Final Fight 2, ¿vale? De la Super NES. Venga, vamos. A Roxy, por ejemplo. Aquí en esta versión sale bastante con poca ropa, pero en las versiones japonesas, en
en las versiones de consola doméstica de Nintendo, pues ahí aparecía bastante tapadita. De hecho, en algunas otras versiones no salen las chicas directamente y se cambian por otros personajes. Y bueno, le hemos dado lo suyo al dump este. Y aquí acaba mi reto. Ahora os dejo con mi review del resto de versiones. Espero que os guste. Me ha llevado un montón de horas y espero que valoréis. A ver, decidme también qué os parece. A mí no me convence mucho porque no soy muy bueno en el mundo de la edición y este tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que ha quedado algo bastante decente. Espero que os haya gustado. Me repito como el pepino. Y adiós. Vamos a dar por aquí leña. El primero de todos es el Final Fight Guy. En esta ocasión es una versión que quiso ser un port 1 a 1 del Final Fight original de arcade, pero al final salió un poquito rana. Una de las grandes críticas que tuvo el juego es que nos soltaba Cody, que estaba en Japón todavía. Básicamente la historia es la misma, disponemos de Guy o Wii, como lo queréis llamar, y el alcalde Agar, que van a repartir leches entre la Mad Gear, que ya sabéis que son los malotes, que habían secuestrado a Jessica. Es prácticamente lo mismo, pero con estos problemillas. Otra de las ventajas que tenía, que con lo que quisieron arreglarlo, es que nos daba la posibilidad de, por ejemplo, conseguir una vida extra o conseguir incluso un personajillo, un muñequito parecido a Jessica que nos proporcionaba invulnerabilidad durante un tiempo determinado. Por lo demás, es un título que pasó un poco sin pena ni gloria. Hubo otra versión también que salió en Estados Unidos y no llegó a Europa, que era precisamente lo contrario, era exactamente lo mismo, pero no aparecía Guy o Wii, ¿vale? Un desastre. Ahora es el momento de Final Fight 2. Esta versión apareció en el año 1993 para la Super NES y también está disponible desde hace algún tiempo en la Wii Virtual. En esta ocasión, los miembros supervivientes de la Mad Girl se reagrupan con un nuevo jefe y se van a Japón a secuestrar a la novia o a la prometida de Wii, que se llama Rena. Maki, que es la hermana de Rena, avisa a Agar y a su amigo Carlos para que le ayuden a rescatar a Rena. El único personaje que permanece es Agar, el resto desaparecen de esta versión y esta historia se desarrolla en Japón y básicamente es lo mismo que el Final Fight, simplemente que tenemos personajes distintos y que en esta versión también se recuperó la posibilidad de tener dos jugadores. En la versión japonesa de este juego hay dos personajes nuevos que son Mari y Elisa, y en la versión, digamos, occidental aparecen Robert y León. Es un buen título, bastante entretenido, que yo creo que os puede gustar. Tras el aplastamiento por parte de nuestros héroes de la Mad Gear en Metro City, aparece una nueva banda que se llaman los Skullcross Gang, que se dedican a causar el mal en el centro de la ciudad. Y para ello, en esta ocasión, Guy y Agar tienen la ayuda de Lucía, que es un miembro de la unidad especial del crimen. Ellos, junto a Dean, que es un luchador callejero que ha tenido alguna relación con la Skullcross Gang, se dedican a restaurar el orden en la ciudad. En esta versión hay nuevos movimientos, podemos correr, podemos embestir a nuestros enemigos y también existe la posibilidad de tener un superataque que se consigue tras machacar unos cuantos enemigos, ¿no? En la parte inferior aparece un icono de super con el cual podemos activar nuestros poderes. Sigue siendo un título continuista con algunas mejoras técnicas, pero básicamente es lo mismo, de repartir tortas en este beaten up, o como se diga en inglés, y pasarlo muy bien. En el año 1993 también hubo una versión para la NES. Esta versión se llamaba Mighty Final Fight. Y era una versión caricaturizada con los mismos personajes, pero lógicamente con esas limitaciones de hardware. Faltaban partes de la animación, lógicamente no era tan colorista ni con ese mismo detalle. Pero era una versión bastante entretenida que también disponía de un sistema de experiencia. Cuando llegabais al nivel número 4 del juego y si la experiencia era la suficiente, disponíais de unos superpoderes. Y había una serie de golpes fantásticos con los que derrotar a nuestros enemigos. Os la dejo porque creo que es una versión interesante y muy entretenida y difícil. Ahora traigo la versión para Game Boy Advance, el Final Fight One,
que era una versión similar al Final Fight original, incluso permitía dos jugadores cooperativos a través del cable de Link y también permitía disponer de dos personajes del Street Fighter Alpha 3. Había también la posibilidad de desbloquear los mismos personajes pero con distintas paletas y también era posible jugar dos personas con el mismo personaje. La aparición de los enemigos era similar a la de Final Fight Guy Wii. Pero incluso en esta versión había más enemigos que en el Final Fight Wii para Super NES. También introducía los power-ups del Final Fight Guy Wii y algunas de las características de ese juego. Por lo demás era una versión bastante difícil pero muy buena, recomendable. Para terminar os traigo este Final Fight X, basada en Open Board, Beasts of Rage. Vale, lo tenéis que buscar porque es una manera de sacar clónicos de este tipo de juegos. Hay un montón de juegos clonados, mejorados, gráficos mejorados. Os podéis encontrar una cantidad de juegos genial. Realmente esta historia no se parece mucho, salvo los personajes, al Final Fight original. Funcionan genial y os encontraréis un montón de versiones de Street Fighter, Fatal Fury, Ninja Gaiden, Sailor Moon, Mega Man, o sea, es una maravilla. Realmente, si lo buscáis, veréis que hay unos juegos fenomenales. Yo me quedo con este, también con el Final Fight original de arcade y quizás con el Final Fight 2 de Super NES. En el peor de los casos tiene un peso no superior a los 100 megas, se pueden encontrar bastante fácil y son diversión asegurada. Os lo recomiendo.